Bienvenidos, mi nombre es Laura Rey y estamos aquí un viernes en espectáculos por PBO. Carolina Store, una marca de ropa peruana que refleja elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Recuerde que todas nuestras prendas, tanto nacionales como extranjeras, cuentan con diseños exclusivos y de la más alta calidad. Nos puede visitar en www.carolinastore.com.pe, en nuestro Instagram, carolina-store, y obviamente en nuestras boutiques para que vean todas nuestras bellezas atemporales. Por ejemplo, hoy ya tengo un saco de lentejuelas de Carolina, que la verdad que lo amo con locura y pasión, y es ochentero, porque Michael Jackson en su momento lo puso de moda y al día de hoy sigue estando en tendencia. Y vamos con una mención. No me gusta abrir el bloque con noticias tristes, pero los accidentes suceden. Y esta vez le pasó al gran actor Alec Baldwin. Él estaba rodando la película Rush en Nuevo México, ¿no? Y utilizó las armas de utilería. Se le escaparon los balazos y mató a la directora de fotografía de la película e hirió al director de la película. La verdad es que ha sido una tragedia. No nos imaginamos, así al día de hoy está siendo viral. Por favor, las personas que tienen acceso a las armas, tengan mucho cuidado, sobre todo con los niños, porque los accidentes existen. Y esperemos que no vuelva a suceder más. Y cambiando de tema, cambiando de dinámica, cambiando de todo, por fin, estamos regresando a la nueva normalidad, porque sí, tenemos una nueva normalidad ahora con el COVID, ¿no? El COVID no se ha ido, pero regresamos al teatro. Eso es una nota que me encantó. Ustedes quieren saber cuál es la puesta en escena que se viene aquí. Y se lo mostramos. Después de mucho tiempo, regresamos al teatro. Los actores vuelven a las tablas con las medidas de bioseguridad. Y es como una celebración, ya que el actor Fernando Luque nos recibe con su nueva obra Fiesta Saturnal, dirigido por Andrea Alvarado y bajo la producción de La Vaca Multicolor. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, bienvenidos. Estamos en La Vaca Multicolor, que es la asociación cultural que estamos manejando ahora. Es un nuevo teatro también. Es bueno, ahorita está en temporada la obra La Fiesta Saturnal, que es una obra que he escrito yo. También la actúo, es un unipersonal, y lo dirige Andrea Alvarado, que también es codirectora conmigo de la asociación cultural La Vaca Multicolor, que es donde estamos. La Fiesta Saturnal nos transporta a la historia de Manuel, un joven que en una excursión a las montañas junto a sus amigos consume una dosis alta de psicodélicos que lo lleva a un encuentro con lo sobrenatural hasta perder el sentido de identidad. Con todos los protocolos de bioseguridad, el espacio cultural La Vaca Multicolor, ubicado en Lince, a través de su obra muestra el reflejo de la evolución y la divinidad que viven dentro de cada ser humano, bajo experiencias infernales y celestiales. Bueno, aquí estamos en el teatro. Este es el teatro de La Vaca Multicolor. Tiene un aforo grande, pero ahorita por el aforo limitado de la pandemia tenemos solamente cupos para 20 personas, así que se llenan al toque las funciones, así que corran. Así es, así es. Para comprar las entradas pueden encontrarnos en el Instagram de la.vacamulticolor con V, y eso, ahí nos encontrarán en el Instagram, la.vacamulticolor. En paralelo a la Fiesta Saturnal, La Vaca Multicolor dicta talleres presenciales a cargo del propio Fernando Luque, Andrea Alvarado, Matías Gallo, Miguel Ángel Oliva y Alonso Aguilar. Tales talleres como gimnasio actoral, club para adultos, iniciación a la improvisación y artes marciales para el trabajo actoral. Ejercicios que también se ven reflejados en la puesta en escena que va hasta el 31 de octubre. Y estamos sábados y domingos a las 8 de la noche en el nuevo teatro de La Vaca Multicolor, y solo deben entrar a nuestro Instagram, que es @la.vacamulticolor, vaca con V, lo digo porque a veces ponen vaca con V grande, y seguirnos y escribirnos al DM. Nada más, solo quedan 2 semanas para la fiesta. Este sábado, este domingo y luego la semana que viene. Nada más. Y también tenemos talleres de clown, tenemos máster de meditación para la actuación, que lo dictamos André y yo. Y tenemos un montón de otros talleres, máster para artistas escénicos, para impro. Así que esténse atentos y entren a La Vaca Multicolor. Muchísimas gracias.
Así que ya sabes, el teatro está de regreso y ahora podrás vivir esta experiencia como espectador con la Fiesta Saturnal y como protagonista gracias a los talleres de la Vaca Multicolor. Y la emblemática actriz de 88 años, británica ella, Joan Collins, ¿no? Que se hizo muy conocida, bueno, tiene más de 60 películas, más de 30 obras de teatro, pero se hizo conocida a finales de los 81 por su papel en Dinastía. Ella, a sus 88 años, está revelando todos los chismes, todo lo que pasó dentro de cuando ella estaba actuando y Hollywood al día de hoy está temblando. Vamos a ver la nota. La actriz Joan Collins, de 88 años, con más de 70 producciones a sus espaldas, ha hecho una parada en su agenda interpretativa para lanzar un libro de memorias llamado Mis Diarios Sin Reservas, en el que habla sin tapujos sobre los entresijos de Hollywood. Casada hasta en 5 ocasiones, Joan Collins grabó desde 1989 a 2006 numerosas cintas en las que relataba todas sus vivencias. Después las guardó y cayeron en el olvido, hasta hace un par de años cuando dio a conocer a su agente su existencia y este pensó que podrían convertirse en un libro interesante, como así ha sido. A la también actriz Sharon Stone la define como una mujer pagada de sí misma y de Frank Sinatra, con el que compartió mantel en el 69 cumpleaños de la ex estrella de James Bond, Sir Roger Moore. Cuando el cantante ya tenía 80 años, la actriz afirma, es horriblemente triste ver a este ícono dorado convertido en un viejo confundido. A Gregory Peck lo califica como un aburrido, pero también adorable, mientras que de Sofía Loren destaca sus llamativos dientes nacarados. Por otro lado, Collins reconoce que pasó temporadas prácticamente sin comer para perder peso por exigencias del guión, pues todo el mundo debía pesar 5 kilos menos de su peso ideal. Y la oscarizada actriz emblemática, actriz Meryl Streep, está ayudando al mundo a tomar conciencia sobre el cambio climático. Chicos, eso es muy importante, por favor, tenemos que cuidar el medio ambiente y ello lo está haciendo a través de una serie. Vamos a verla. La reconocida actriz Meryl Streep será una de las protagonistas de Extrapolaciones, una serie de televisión que prepara Apple TV Plus con un argumento que narrará cómo las consecuencias de la crisis climática alteran la vida diaria de sus personajes. La actriz se unirá a un reparto en el que también figuran Kit Harington, Sienna Miller, Tahar Rahim, Matthew Rhys, David Teague, Gemma Chang, David Schwimmer y Adarsh Gurab, todos ellos bajo la dirección de Scott Seaborn. La serie protagonizada por Meryl examinará cómo los cambios inminentes en el planeta afectarán en el amor, la fe, el trabajo, la familia y la vida de las personas a lo largo de 8 episodios interconectados. Los capítulos también imaginarán la manera en la que los diferentes países del mundo lucharán por la supervivencia de sus habitantes. Esta nueva serie no sería la primera vez que veríamos a Meryl en pantalla chica, ya que la actriz más nominada a los premios Oscar de la historia dio el salto a la pequeña pantalla con Big Little Lies, una aclamada serie de HBO en la que compartió protagonismo con Nicole Kidman y fue nominada al Emmy a Mejor Actriz de Reparto. Hace algunos meses The Weeknd denunció a los Grammys por corrupción. Se armó todo un despelote, ¿no? Y al día de hoy los premios Grammys van a ser los únicos premios que tienen una cláusula de inclusión. ¿Quieres saber qué significa eso? Vamos a verlo. La Academia de Grabación de Estados Unidos anunció que a partir de ahora utilizará una cláusula de inclusión que guiará los procesos de contratación y la organización de futuros eventos como los premios Grammy.
La cláusula de inclusión es un mandato contractual cada vez más utilizado en Hollywood que obliga a la empresa o producción a incluir un porcentaje mínimo de diversidad en sus equipos, con el objetivo de que estos representen a la sociedad de una manera más aproximada a la realidad. Las directrices elaboradas por un grupo de abogados especializados en derechos civiles mencionaron como grupos infrarrepresentados a personas de raza negra, indígenas, asiáticos y gente de ascendencia hispana. Entre otros grupos están las personas de más de 40 años, gente con discapacidades e integrantes de la comunidad LGTBQ. Además de los Grammy, los Oscar exigirán un nuevo reglamento que comenzará a aplicarse en 2024 y que pide que las películas candidatas cumplan unas normas mínimas de diversidad, aunque sean los equipos que trabajan detrás de las cámaras. Y ya no hay tiempo para más. Mañana nos reencontramos. Un besote. Lindo viernes. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.